pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Rogando por amor. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Carta a Filemón, capítulo 1, versos 8 y 9. Una de las cosas más hermosas que Dios nos va regalando a lo largo de nuestras vidas son los amigos. Esas personas que, siendo ellas precisamente las que mejor conocen todos nuestros defectos, son también las que libremente deciden escogernos de entre otros muchos mejores que nosotros para regalarnos un lugar en su corazón. Cuando leo la carta que Pablo le escribe a Filemón, no dejo de reconocer el amor, la amistad, la misericordia y el profundo entendimiento de perdón que rezuman las palabras de Pablo. El contenido de la carta puede tener varios enfoques, según en qué forma quieras oír y recibir el mensaje y cómo esté tu corazón de dispuesto a entender las cosas. Creo que siempre es así, que entendemos las cosas de Dios en la medida en la que queremos entenderlas. El Evangelio nunca fue algo destinado a mentes especialmente preclaras, sino a corazones dispuestos a escuchar una palabra de amor y de esperanza. Así se presenta esta carta en la vida de Filemón. En verdad, no sabemos cómo recibiría en su corazón este mensaje, pero sí que vemos el amor que envuelve cada frase. Tengo mucha libertad para mandarte. ¡Qué frase tan radical si la dejásemos aquí! Ejecutando la autoridad que le corresponde como apóstol, Pablo podría haber enfocado por aquí la carta. Sin embargo, le ruega por amor. ¿Cuántas veces nosotros hemos ejercido nuestra autoridad en esa manera? ¿Cuántas veces has rogado, expresando literalmente tu ruego a alguien para que hiciese algo, teniendo autoridad para mandarlo? La autoridad tiene un peso, indudablemente, pero el amor y la humildad también. Un día escuché a un hombre decir: cuanto más alto sea lo que quieres conseguir, desde más abajo lo tienes que intentar. Esta es una de esas verdades que puedes tomar como normas para tu vida. Sobre todo si, meditando en esta frase, analizas el ejemplo de Cristo. Nadie a lo largo de la historia consiguió ni conseguirá nada mayor que la obra de redención que Él llevó a cabo en el monte del Calvario. ¿Y cómo lo hizo? Desde la más absoluta humildad. Aún antes de su nacimiento ya comenzó a humillarse ante nosotros, despojándose de sí mismo y tomando la forma de siervo, para desde esa condición aceptar la muerte en pago por nuestros pecados, para que nosotros encontrásemos así un camino de redención para el perdón de nuestras culpas y un día tener una vida eterna por su resurrección. Esta es la mayor obra llevada a cabo en la historia de la humanidad, pues viene desde la eternidad del corazón de Dios y va hasta la eternidad como una puerta abierta que es para todo aquel que reciba a Cristo como Señor y Salvador de su vida. ¿Tienes autoridad en tu vida? ¿Tienes cosas difíciles que enfrentar? Sé humilde y ruégalas. Tus amigos. ¿Escuchas a tus amigos? ¿Ellos saben que tú les escuchas? ¿Y tú dejas que ellos te escuchen?
La amistad y el amor fraternal ha de ser recíproco. Abrir nuestros corazones no es un síntoma de debilidad, sino de comunión. Y a veces nos convertimos en cristianos espartanos y hacemos más gala de un corazón duro que de un corazón sensible. ¿Tienes que pedirle a alguien algo difícil de enfrentar? Ámalo, aliéntalo, anímalo. Hazle saber que él te tendrá a su lado para enfrentar dicha situación, porque tú estarás cada día orando por él. Y que Dios está con él como lo está contigo. Te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Carta a Filemón, capítulo 1, verso 21. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.